Por fin un capítulo realmente interesante, bastante épico, el capítulo 67 parte 4. Buenos días, señoras y señores, ya tenemos el capítulo 67 completo, con la salida de la parte 4, la cual nos ha dejado muchas puertas abiertas, que en este video te explicaré. Recuerda suscribirte si te ha gustado el nuevo capítulo y escribir Toilet, para más videos. Te invito a unirte al servidor de Discord del canal, para pasarla bien y hablar conmigo, y también puedes unirte al canal de WhatsApp, subo cosas graciosas, creo. Y sin nada más de spam que introducirte, comencemos con el vídeo. Damos paso al capítulo con la estremecedora escena del titán televisión acabando con el científico Toilet. Todavía la veo y me asusta el poder que puede tener ese rayo del núcleo. Tras esta escena y después de que el titán televisión nos sonría, le devuelve la lente al titán cámara, para que pueda seguir protegiéndose de los ataques de luz, y el titán Speakerman se empieza a relajar saludando a su compañero, pero este le dice que ahora no es el momento, debido a que han aparecido muchos nuevos G-Mans distintos, los cuales probablemente serán algún tipo de clones del original pero más pequeños, acompañados también por algunos Toilets voladores comunes. Esto es muy extraño, parece que los experimentos de Skibidi científico no eran solo de mejorar a los Toilets con más armas, sino también crear un ejército de clones armados, y ponerlos a todos a combatir. Tras esto el titán televisor se va a combatir con estos, y por alguna razón no nos enseñan la pelea, mientras los titanes se van calmadamente caminando de la escena. Tras esto la pantalla de nuestro protagonista cámara empieza a fallar, para mostrar un mensaje de Bazookboom, que como ya podemos teorizar, este tiene mucho poder dentro de la serie, que nos dice en este mensaje, look at the left, en inglés mira a la izquierda, y miren qué sorpresa, ahí se encuentra el científico Toilet, bastante más pequeño de lo que era antes, y podrás estar preguntándote, ¿qué narices? ¿Cómo está vivo? Si ya lo han destruido, y como la serie nos ha enseñado ya varias veces, los Toilets siempre van algunos pasos por delante, y ahora está más claro que nunca, que aquel científico tan grande e imponente que veíamos en los capítulos anteriores, era solamente una armadura, o tal vez un robot, que estaba siendo controlado desde dentro por el científico original, el cual no pudo cambiar mucho de tamaño, y solo ha podido añadirse más mejoras relacionadas con armas, y que ha podido pasar para que siga vivo. Lo más probable es que haya escapado, mientras el titán televisión man cargaba su núcleo para acabar con la fachada del científico, por eso en ese instante no se movía, ya que su poseedor, o sea el científico real, ya había escapado de los ataques del TV man. Volviendo con el científico real, este, al ver que lo hemos detectado, intenta eliminarnos con su rayo láser, pero falla, así que intentamos dispararle con nuestros cohetes, pero estos son inútiles y ni siquiera alcanzamos a darle, así que lo perseguimos con la mochila propulsada, y nos damos un golpe con la puerta. Por alguna razón me hizo gracia la hostia que nos metemos. Tras esto vemos como el científico logra escapar, entonces dejamos de perseguirlo, para ver cómo el valiente y determinado Speakerman grande, que acabó con el Toilet híbrido en el capítulo 63, estando muy herido, y sobrevivió tanto tiempo, se queda aguantando la puerta metálica extremadamente pesada, para que todos los compañeros y soldados importantes, puedan cruzar al siguiente lado del edificio, y el cámara destapacaños llega de milagro dando una voltereta, pero el que no llegó, fue el Speakerman leyenda que se quedó aguantando la entrada, será siempre recordado como un héroe, y después de este suceso, vemos como una cámara común le devuelve su destapacaños al herido cámara destapacaños, y después de esta trágica escena, nos damos la vuelta para ver lo enorme y profunda que parece la base en la que el científico Toilet se ha introducido. Podemos confirmar que esta es una especie de base secreta de los Toilets, por ahí dentro pueden haber muchas cosas, cosas como Toilets mejorados, pero a niveles que todavía no podamos ni imaginar, con armas nuevas, o híbridos de Toilets. También una teoría muy loca que ha circulado por algunos sitios, y es que se pueden estar haciendo experimentos con los humanos que quedaban vivos, y les pueden estar haciendo cosas, aterradoras, muy aterradoras, o simplemente puede que hayan Toilets esperando a ser desplegados. Esperemos que nuestros
los valientes protagonistas que han entrado en esta base puedan salir con vida, o por lo menos cumplir su misión de destruir al verdadero Skibidi científico que se metió corriendo por ahí dentro. Pero hay un pequeño detalle, y es que a la izquierda, en la zona donde estaban todos los integrantes reunidos, había una especie de calculadora con luz verde alrededor, la cual recuerda bastante al color de la luz que proyectaba Dafunkbum al comunicarse con nosotros. Lo más probable es que esto signifique que algún cameraman, en el combate, o directamente puede que el propio Dafunkbum esté introducido dentro de un cameraman, y esa es la razón por la cual ha podido avisarnos de que el científico Toilet estaba a la izquierda anteriormente, con la ayuda de este semidios, porque si lo recordamos, Dafunkbum tenía la habilidad de teletransportarse, así que, el combate será más seguro para nosotros. Seguro que Dafu tiene muchos más poderes y habilidades, que todavía no nos han enseñado, para combatir a los Skibidi Toilets. Ahora, después de haberlo analizado, mi opinión sobre el nuevo capítulo, si no te importa, pues te puedes ir. Probablemente, el próximo capítulo 68, se va a poner muy épico e interesante, pero desde mi punto de vista, ha habido un par de fallos en el capítulo. El más obvio, creo yo, es no haber mostrado cómo el Titán TV-Man se enfrentaba a los G-Mans falsos. ¿A qué me refiero? En el capítulo anterior, mostraron lo poderoso que era el nuevo Titán Televisión, así que lo que más quería la gente, era verlo luchar, así quedándose probablemente muy emocionados e impactados, viendo a este Titán luchar de nuevo. Pero parece que tendremos que esperar algunos capítulos más para verlo pelear. Pero fuera de esto, el resto del capítulo me parece muy bueno e interesante, además que ha dejado muchas puertas abiertas a posibles tramas y nuevas cosas que sucederán en la serie. Cuéntame qué piensas en los comentarios, y yo por ahora me despido, chao pescao.